De origen. Y es importante en nuestra relación de pareja, como esposo, como esposa, cuando estamos formando una familia, conocer acerca de los patrones generacionales. Los estudios establecen que muchos de los problemas que enfrentamos como matrimonio y aún la separación y el divorcio de muchas parejas tiene que ver con nuestra familia de origen. En esa familia de origen es donde formamos el carácter. De allí traemos cosas buenas, pero también traemos cosas que necesitamos trabajar, que necesitamos cambiar. Para poder ser efectivos como esposo, para poder llevar una familia llena de paz y de felicidad. Cómo era el carácter de papi, cómo era el carácter de mami, cómo ellos resolvían las situaciones, cómo ellos trabajaban con los conflictos. Todo esto es importante para nosotros poder entendernos a nosotros mismos y poder entender la persona que tenemos a nuestro lado. Y yo quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. La palabra de Dios dice allí en Génesis capítulo 2, versículo 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. La Biblia presenta tres cosas sumamente importantes en este versículo. Dejará padre y madre, se unirá a su esposa o esposo y serán una sola carne. Esta frase dejará a su padre y a su madre. Nosotros pensamos que se la están dirigiendo a Adán y Eva, que le están hablando a Adán y Eva. Pero Adán y Eva no tuvieron esta experiencia, porque ellos fueron creados por Dios. Ellos no tuvieron la experiencia de vivir en un hogar, de, de ir por el proceso de la niñez, de la adolescencia. Para poder entender este versículo tenemos que entender quién escribió el libro de Génesis. El libro de Génesis lo escribió Moisés. Y Moisés pasó por esa experiencia. Moisés tuvo que dejar padre y madre, unirse a su esposa y ser una sola carne. Y yo quiero que podamos ir juntos a ver la vida de Moisés, que podamos ver su niñez, que podamos ver el ambiente en el que él creció, que podamos ver las cosas buenas y las cosas que él tuvo que cambiar para poder ser un buen líder, para poder ser un buen esposo, para poder llevar a formar una familia feliz. Quiero que veamos la niñez de Moisés. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Una historia muy conocida, una historia que nosotros hemos leído, pero vamos a verla desde este punto de vista de los patrones generacionales. Allí en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Un varón de la familia de Leví tomó por esposa a su hija de Leví, y ella concibió y tuvo un hijo. Y al verlo, el mozo lo tuvo escondido durante tres meses. Es interesante, usted lo va a ver en las historias de la Biblia, que presenta quién es el padre, presenta de dónde viene, presenta la ciudad, presenta el origen. ¿Por qué la Biblia dedica tiempo a presentar cómo se llama el padre? ¿De dónde viene? Porque la palabra de Dios quiere que nosotros podamos conocer la historia de estos hombres. Y para poder conocer la historia necesitamos conocer su origen. Dice la Biblia que cuando Moisés nació lo escondieron por tres meses. Si nosotros queremos conocer la vida de los seres humanos, nosotros necesitamos conocer su niñez. Si usted quiere saber quién es su esposo, por qué actúa como actúa, por qué habla como habla, igualmente a la esposa, usted necesita conocer la historia de su pareja. Usted necesita conocer esa niñez y cuando usted va allí a la niñez. Usted va a saber por qué su esposo y su esposa actúan de la manera que actúa. A veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, a veces pensamos que lo está haciendo para lastimarme. Pero cuando hablamos de los patrones generacionales, cuando vamos a la niñez de las personas, entonces podemos conocer por qué son como son, por qué actúan de esa manera. Y eso nos ayuda a trabajar de manera más efectiva. Esconder a un niño por tres meses tiene un efecto en la vida de ese niño. Porque los niños nacen para jugar, para compartir, para salir, para socializar. Pero en esta situación de Moisés tuvieron que esconderlo por tres meses porque el faraón, dice la Biblia, que el faraón quería matar a todos los niños y la madre quería protegerlo. Una buena iniciativa de la madre, un buen deseo de la madre. Pero a veces hay cosas buenas que nosotros podemos hacer con nuestros niños que pueden tener un efecto que le puede crear situaciones negativas y puede crear situaciones negativas en ese niño. Por ejemplo, si usted tiene que mudarse de un estado a otro estado, de un país a otro país, y tiene que hacerlo por razones eh, justas, situaciones económicas, situaciones de enfermedad, eso puede afectar la vida de los niños que estén allí. Y Moisés fue afectado, tener que ser escondido por tres meses. Dice la palabra de Dios allí en esos dos capítulos 2, versículo 11, para que veamos el efecto que tuvo esta situación en la vida de Moisés. Esos dos capítulos 2, versículo 11 dice que un día, cuando Moisés ya era hombre, cuando dice que ya era hombre, es que era adulto. Y la edad de adulto es de 20 años en adelante. Esos efectos del pasado, esos efectos de nuestra familia de origen. No se van a ver a los nueve años, no se va a ver a los quince años. A veces no se ve cuando somos novios. Comienzan a surgir cuando somos adultos, cuando nos casamos. Es como decían nuestros abuelos, acá en Puerto Rico, nuestros abuelos dicen, deja que saque las uñas. Lo que estaban diciendo es, cuando te cases vas a ver realmente quién es él o quién es ella. Pero es interesante que la Biblia nos dice que en el matrimonio es donde debemos trabajar estas situaciones, basado en el verdadero amor. Y dice cuando Moisés era hombre, miren lo que sucedió allí en esos dos capítulos dos versículo 11 salió a visitar a sus hermanos y observó sus cargas y vio un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes, al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí vemos una agresividad no saludable. Moisés no tenía control de sus emociones. Ve estas dos personas discutiendo. En vez de dialogar con ellos, hablar con ellos como debe de ser, dice la Biblia que Moisés miró a todas partes. Él miró a ver si había alguien por allí. Y al ver que no había nadie, lo mató. Pero es interesante lo que hizo cuando lo mató. Dice la palabra de Dios que lo escondió. ¿De dónde Moisés aprendió eso? ¿De dónde Moisés aprendió que cuando hay problemas, que cuando hay dificultades, lo que tú tienes que hacer es esconder? De su niñez. Porque nosotros vimos allí en esos dos capítulos, dos, que la madre tuvo que esconderlo por tres meses. Tuvo que hacer una canasta, esconderlo allí, enviarlo por el río. Moisés aprendió que cuando tú tienes problemas, esconde. Y ahora mató al egipcio y lo escondió. Y vamos a ver otros, otras situaciones que, que Moisés estaba pasando en su vida. Que Moisés estaba experimentando consecuencia de esa familia de origen. Miren lo que sucedió después de ese suceso en, en esos dos capítulos 2, versículos 13 y 14. Salió al día siguiente y vio a dos hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable, ¿por qué golpea a tu prójimo? Él respondió... ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Al otro día, dice la Biblia, Moisés actuó de manera diferente. ¿Por qué? Porque Moisés reflexionó. Moisés durante toda esa noche estuvo pensando, ¿qué fue lo que hice? ¿Esa actitud, eso que hice, estaba correcto? Y Moisés entendió que no. Al otro día, miren cómo actúa Moisés. Al otro día ve la misma situación. Pero esta vez no miró a todas partes. Esta vez no tomó a uno de ellos y lo mató. Esta vez no lo escondió. ¿Qué hizo? Preguntó: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están discutiendo? Esa es la manera correcta de trabajar con los patrones generacionales. No hacer aquellas conductas negativas o aquellos principios que no dan efecto o que fueron negativos, no repetirlo, no hacerlo de nuevo. Yo he escuchado esposos que dicen, así soy yo. Papi no me brindó cariño, yo no voy a brindar cariño. Yo he escuchado esposas que dicen, es que mami resolvía todo peleando, es que mami discutía, yo soy así y nadie me puede cambiar. Esa no es la manera correcta. La manera correcta de cambiar los patrones relacionales es ser diferente. Es el mejor que papi y mami. Es ser mejor que mami. Si yo comprendo que algo que hacía mi mamá y mi papá no está correcto, yo tengo el deber, como esposo, y la esposa tiene el deber de hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que quiero decirle? Si papi no abrazaba, ahora yo voy a abrazar. Si papi no estaba todo el tiempo en la casa, ahora yo voy a sacar tiempo para estar con mi familia y con mis hijos. Si mi mamá. Hablaba duro o mi mamá discutía y hacía todo discutiendo. Ahora la mujer dice, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de manera diferente. Cuando hacemos eso cambiamos las generaciones. Cuando hacemos eso somos mejores personas. Por eso aquellos dos le dijeron, ¿vas a hacer lo mismo que hiciste con el Egipcio? ¿Vas a tomar esa misma actitud? Y Moisés tuvo miedo, porque lo que había sucedido el día antes se había descubierto. Quiere decir, no podemos esconder las cosas. La mamá no pudo esconderlo, a los tres meses tuvo que sacarlo. Esa no es la manera correcta de trabajar con los problemas. La mamá de Moisés lo hizo así, pero Moisés comenzó a comprender que no es lo correcto, que las cosas se saben. Y dice la palabra del Señor, que Dios en su infinita misericordia tomó a Moisés y lo mandó por 40 años, lo sacó de ese lugar con Jetro a cuidar ovejas. Durante esos 40 años, Moisés tuvo que cambiar su forma de pensar, tuvo que cambiar algunas ideas, algunos pensamientos, tuvo que manejar sus emociones, tuvo que buscar la tranquilidad, la paz. Durante esos 40 años, Moisés fue preparado. Dios trabajó con Moisés para que pudiera trabajar con esa familia de origen, para, para que pudiera trabajar con todos esos efectos. A los 12 años dice en su familia de origen que tuvo que ir con el faraón a un lugar muy diferente. Todo esto tuvo un efecto en la vida de Moisés. Vamos a ver otro momento bien interesante para que veamos que este efecto de la familia de origen nos persigue toda la vida. No podemos ser diferentes, pero sí podemos trabajar y cambiar para que esas situaciones del pasado no nos afecten con la familia de origen, para que eso que sucedió en el pasado no se repita ahora con mi esposa. La doctora Livia González dice que muchas veces las la familias se repiten a sí mismas, que lo que vivimos en el pasado lo repetimos ahora. Si en mi familia peleaban, ahora yo peleo. Si en mi familia no había amor, ahora aquí no hay amor. Lamentablemente, eso es lo que sucede en muchas familias. Por eso el divorcio está aumentando. Por eso las familias están pasando momentos difíciles. Por eso nosotros vemos las noticias, lo que hablan de la familia, las situaciones en las que nos encontramos. Familias casadas, familias donde hay un padre, una madre y sus hijos, es el 45%, ya no somos más del 50%. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque repetimos esos patrones, repetimos las mismas conductas y fracasamos. Y perdemos la esperanza. Y pensamos que ya el matrimonio no es para nosotros. Pero yo quiero decirte que hay esperanza. Podemos cambiar. Podemos ser diferentes. Y eso es lo que Dios quiere. Que las próximas generaciones sean mejores. Y que podamos darle a nuestros hijos algo mejor de lo que nos dieron a nosotros. Éxodo capítulo 16 y el capítulo 18 nos habla de ese momento cuando el suegro visitó a Moisés, cuando Getro visita a Moisés y le dice el suegro a Moisés allí en Éxodo capítulo 18 versículo 13 al día siguiente Moisés se sentó a juzgar el pueblo. Y el pueblo estuvo con Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando su suegro vio lo que Moisés hacía por el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí y me viene a consultar. Y el versículo 17 dice, entonces suegro dijo a Moisés, no haces bien. Ya Moisés estaba casado. Ya Moisés tenía hijos. Ya tenía unos años más. Pero vemos una situación aquí donde nuevamente se tiene que intervenir con Moisés y decirle: No está bien. Estás repitiendo algo del pasado que te está afectando. ¿Qué estaba sucediendo con Moisés? Dice la palabra del Señor que desde por la mañana y durante toda la tarde estaba en su trabajo. No tenía tiempo para estar con la familia. No tenía tiempo para pasar. Con sus hijos, no tenía tiempo para salir con su esposa, al punto que su esposa ya estaba molesta y fue donde su papá le dijo: Papi, no puedo más, tienes que hablar con Moisés, se está dedicando mucho al trabajo, he hablado con él, pero no me escucha. Y el suegro fue, vio lo que Moisés estaba haciendo y le dijo: No está bien. Hay momentos en nuestra vida que nuestra esposa nos dice, no está bien lo que estás haciendo, y no la escuchamos. No escuchamos lo que dice nuestra esposa, y aún nuestros hijos, papi, estás trabajando mucho, papi, no te vemos, papi, no hace tiempo que no salimos. A veces la esposa dice, no eres cariñoso, no me tratas bien. Esos momentos necesitamos escuchar a nuestra esposa, porque nos están diciendo aquello que necesitamos cambiar. Aquello que no queremos enfrentar, aquello que no queremos que nadie nos diga. Moisés no quería que el, su el suegro fuera allí. Moisés no quería que el suegro le dijera, estás haciendo mal. A veces es difícil escuchar lo que la esposa tiene que decir. Pero si queremos ser diferentes, queridos esposos, queridos padres, queridos hombres, necesitamos escuchar el consejo de aquellos que están a nuestro lado, de aquellos que nos aman. También las esposas. Muchas veces los esposos reciben, le dicen algo, no pelees, mantente tranquila, no discuta, querida esposa, escucha la voz de tu esposo. Esas son las personas que nos aman, esas son las personas que ven, que nos ven todos los días, porque realmente somos lo que somos cuando estamos en la casa. No es cuando estamos en el trabajo, no es cuando salimos con los amigos, no es cuando estamos en la iglesia. Nosotros somos realmente lo que somos cuando estamos en casa. ¿Quién conoce realmente al pastor Jaime González? Mi esposa y mis hijas. Si usted quiere saber quién es el pastor Jaime González, usted habla con mi esposa y con mis hijas. Y no tengo temor que usted lo pueda hacer. Porque somos seres humanos. Hay virtudes en mí y hay otras áreas que necesitamos crecer. No tenga temor de eso. Cuando no enfrentamos las situaciones reales de nuestra vida, comenzamos a fracasar. Escuchemos la voz de aquellos que nos aman, escuchemos la voz de aquellos que desean lo mejor para nosotros. Y el suegro le dijo a Moisés: No está bien, necesitas hacer algo diferente. Tú no puedes estar todo el día, busca personas que te ayuden y los casos difíciles tú los vas a hacer. Algo que yo agradezco de la palabra de Dios y algo que yo admiro de Moisés es que Moisés escuchó. Dice Eso 2.18, que inmediatamente Moisés siguió las instrucciones del suegro. Siguió las instrucciones que le habían dado. Gracias a eso, Moisés fue un buen líder. Gracias a eso, nosotros hoy lo miramos con admiración y reconocemos que muchas cosas podemos aprender de Moisés. Una de las cosas que tenemos que aprender de Moisés es que necesitamos escuchar cuando alguien nos diga algo que quizá no es fácil para escuchar. Necesitamos cambiarlo, necesitamos estar atentos a lo que nos están diciendo. Y la vida de Moisés cambió, su familia cambió, se mantuvo con su esposa, sus hijos agradecieron que papi escuchara la voz del suegro, porque ahora Moisés tenía tiempo para dormir, ahora Moisés tenía tiempo para levantarse en la mañana y poder desayunar con su familia, ahora Moisés tenía tiempo para descansar, para salir para compartir. Y quizá me está escuchando un padre o una madre que es tan cansado, estás agobiado, estás agotado, no tienes tiempo para dormir, no tienes tiempo para pasar tiempo con tu familia, no hay tiempo para sentarse y poder jugar y poder eh, salir a un parque con los hijos y poder comer un mantecado, poder salir eh, de vacaciones. Y tú sabes, querido esposo, querida esposa que eso no está bien te estás enfermando estás perdiendo un momento tan especial que ahora el presente de tener a tus hijos un día se van a ir un día no lo vas a tener y vas a querer compartir con ellos pero ya es demasiado tarde yo te invito para que escuches y te detengas por un momento y reflexiones medites en lo que estás haciendo medites en tus actitudes medita en tus pensamientos Medita en lo que tu esposa te ha dicho por muchos años y tu esposo te ha dicho por muchos años. Medita en lo que las personas fuera de ti en el trabajo te han mencionado. Y levántate en este momento con una decisión, la decisión que hizo Moisés. Voy a cambiar, voy a hacer lo que me están diciendo, voy a dedicar menos horas al trabajo, voy a llegar temprano a mi casa, voy a coger vacaciones, voy a pasar tiempo con mi familia. Si lo haces vas a ser feliz. Si lo haces, vas a traer un ambiente diferente a tu familia. Si lo haces, vas a sentir paz y te vas a sentir realizado y vas a aprovechar el presente. Moisés lo hizo. Dice la Biblia al final de los días de Moisés, cuando ya Moisés estaba viejo, ya a punto de morir, Dios le dijo, vas a morir. Y quiero que vayas a cierto lugar, allá en Deuteronomio, el último capítulo, Deuteronomio, capítulo 34. Dice la Biblia que cuando se acercaban al lugar donde Moisés tenía que morir, morir, donde Dios le mostró que iba a morir, le dijo a los dos siervos: Quédense aquí. Y él subió a esa montaña, y desde allí se podía mirar esa tierra que fluye leche y miel. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve la tierra. Moisés le dijo: sí la veo. ¿Es hermosa? Sí, es hermosa, Señor. ¿Ha soñado con ella mucho tiempo? Sí, Señor, he soñado. No vas a entrar. Qué interesante cómo Moisés actúa ahora. No se molesta. Moisés no se pone rabioso. No comienza a gritar como lo hizo al principio en Éxodo capítulo 2. Dos. Vemos un Moisés diferente. Eso es lo que Dios desea: que seamos diferentes. Hay cosas buenas de papi y mami que debemos seguir, pero hay otras cosas que no están permitiendo que tú puedas ser luz, que tú puedas ser sal, que puedan la gente mirarte como un modelo. Necesitas cambiar. El deseo del Señor es que a medida que nosotros desarrollemos nuestra vida, a medida que pasen los años, seamos mejores personas, seamos mejores. Que lo que fuimos hace 20 años atrás. Y el Señor dice: No vas a entrar. La actitud de Moisés fue: Si tú lo dices, Señor, yo lo voy a aceptar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué actitud para nosotros poder desarrollar ahora? Si tú lo dices, mi amor, lo voy a aceptar. No hay problema. Tienes razón. Es así como tú lo dices. Quizás yo no lo estoy viendo. Quizá no me estoy dando cuenta de eso, pero si tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Si tomamos esa actitud en nuestro hogar, las cosas van a ser diferentes. Cuando te habla tu esposo, cuando te habla tu esposo y cuando te hablan tus hijos, tienes razón, lo acepto. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra de que fluye leche y miel? Porque muchos años atrás Dios le había dado una instrucción de que le hablara a la roca y él no le habló, le dio. No controló sus impulsos. Y Dios le dijo: No vas a entrar. Ahora, ya en sus últimos minutos de vida, el Señor dice: No vas a entrar, porque en ese momento no seguiste las instrucciones. Y Moisés lo aceptó. Moisés aceptó sus errores, aceptó su, sus situaciones. Una persona saludable, un hombre saludable, una mujer saludable, es aquella persona que comprende sus virtudes, pero también comprende aquellas cosas que no son buenas. Eso es, es tener una mente saludable, eso es ser un buen esposo, una buena esposa, que yo reconozco mis errores. Y dice la palabra de Dios que Moisés murió, Moisés descansó. Si la historia se hubiera quedado allí, nosotros hubiéramos mencionado ahora que los patrones generacionales, tiene un efecto negativo en la vida de los seres humanos. Porque podemos decir, Moisés luchó, Moisés trató de cambiar, pero al final no logró su meta. Al final no logró entrar y cumplir sus sueños. Hay muchas personas que dicen eso. Hay muchas personas que dicen, es imposible cambiar. Es imposible cambiar el carácter que tiene. Hay personas, y aún estudiosos, aún teóricos, que dicen que tienes que aceptarlo que tienes que rendirte ante eso. Por eso he escuchado esposos y esposas cuando vienen a la oficina, cuando buscan consejería, que dicen, pastor, no se puede. He tratado, he tratado, es imposible. Se me hace difícil aceptar a mi esposo y mi esposa. Se me hace difícil bregar con el carácter de él o de ella. Esto no se puede. Lo escucho regularmente en mi oficina. Pero damos gracias a Dios que la historia no queda allí. Damos gracias a Dios que la historia de muchos matrimonios no queda en, ese, en esas tinieblas, en ese, en ese corazón que no tiene esperanza. La palabra de Dios dice que muchos días después, no, no sabemos el momento específico, Dios llegó a ese lugar. Y allí en Judas, el libro de Judas, habla de ese momento, Judas, versículo 9. Cuando el enemigo llega a ese lugar y hay un, una, una pelea entre Dios y el enemigo por el cuerpo de Moisés, pero ¿quién venció? Yo te pregunto, ¿quién venció? ¿El enemigo deseando dejar a Moisés allí o venció Dios? ¿Quién fue el que venció? ¿Quién es el que va a vencer en tu matrimonio, el mar, el dolor, el sufrimiento o va a vencer la paz y la felicidad? Judas 9 dice que venció Dios. Moisés resucitó y no entró a la tierra que fluyó leche y miel, pero entró a las mansiones celestiales. Entró a ese lugar donde hay paz, donde hay felicidad. Yo quiero decirte en este momento que tú puedes vencer. Y vamos en el nombre del Señor a declarar que no va a vencer el mal, no va a vencer el dolor, no va a vencer el sufrimiento, va a vencer la paz, va a vencer la felicidad, va a vencer la alegría. Y yo quiero decirte que así como he visto matrimonios que dicen que no se puede, tengo la linda experiencia de ver matrimonios unidos, matrimonios que han vencido, matrimonios que ahora son felices. El libro de Mateos, capítulo 15, dice, hablando de la transfiguración, que ese día de la transfiguración apareció Moisés. Ese hombre que tuvo que ser cambiado, ese hombre que habían cosas negativas, ahora está allí presente.